movimiento. Muy mala idea. A ver, ¿cómo le bajo el volumen a esta vaina? Ahí está. Bueno, estoy aquí. En este momento estamos en el río Centro, El Dorado. Déjame apagarle esto que suena. ¿Verdad que suena? Ahí está. En este momento estamos en el río Centro, El Dorado. Estamos dejando a la bebé de nuestra amiga Andrea a una fiestita que tiene en Chiqui Place. Y ahorita vamos a ir a trabajar a Ciudad Celeste, que tenemos una fiestica. Creo que era una matine, no me acuerdo ya. O sea, tenemos que ir a trabajar, pues, básicamente. Yo me manché aquí la camisa. Pareciera que tuviera yo ahí meada con el jugo de naranja. Pero bueno, esto es lo que pasa cuando come en el carro, qué desastre. No les grabé en la mañana cuando recién salí, porque digamos que me quedé dormida. Me vinieron a buscar a las 8:30 y yo me desperté a las 8:30. O sea, literalmente no me peiné, o sea, me puse como esta cosita de acá, me medio bañé así como de baño de gato, agarré mi cartera y todo, nos fuimos. Y bueno, aquí estamos, así es mi vida. No es muy interesante, pero bueno, siempre me la paso corriendo gracias a Andrea. Bueno, y a mucha gente más, porque Steven también me hace correr bastante. Entonces sí, bueno, esto puede contar como Vlogmas día número 1. Solo que saben que vamos a hacer una recopilación de toda la semana. Aunque no sé si hasta el miércoles y así. No sé todavía cómo voy a organizar mi vida en este momento. Y bueno, estoy aquí hablando porque me dejaron sola en el carro. Entonces, no es que me dé pena con ellos, pero bueno, normal. Igual hay gente que me está viendo raro. Esta niña está hablando sola con una cámara. Sí, también veo gente muerta. Acabo de llegar a la casa, me bañé. Voy a sentarme a comer porque ahorita me tengo que arreglar para una boda que tenemos que trabajar. Estoy cansada, muy cansada, pero todavía falta, mi amor, porque esto termina hasta la madrugada. Así que bueno, voy a comer, arreglarme, vaciar baterías y... baterías no, tarjetas, y ya vengo. Y ya estamos listos para ir a trabajar. Ya estoy vestidita. Tengo el blazer, no, esto es un body que compré en Bershka para mi cumpleaños. Unos jeans, los zapatos que compré en el vlog anterior en Forever 21. Y ya, me maquillé súper sencillo. Me hice unas ondas con plancha en como en 5 minutos así alocadas. Y ahorita me voy a poner un blazer, pero me lo pongo después porque si no me va a dar calor. Se nota que estamos en Navidad, ¿verdad? El niño del moño. Estamos esperando la comida. ¿Ves? Siempre sales de mis vlogs. Siempre. Para la vida, toda la vida. Salgo y saldré. Ya tengo el pelo vuelto a nada. Sudada, cansada, con hambre, dos mojitos encima. Cuatro. ¿No? Ya no los contaste, mija. No sé, yo me perdí en el 2. A ver, yo dos que te dije no te los tomes. Te los no, me dieron uno nada más. Vale, va uno. Y te mandé dos. Y el acabo mío de tomar uno. Dos, y los dos que yo traje y el de aquí. No, yo no me tomé el tuyo. Yo se evaporó solo. Yo los... Aquí está nuestro platito de comida. ¿Esto qué es? Es la entrada. Es crepe de acelga con pollo y champiñones. Segundo plato. Ahora viene el postre. Y no eres tú. Acabamos de salir de trabajar. Yes. Todavía tengo energía, pero me duelen los pies como no tienen idea. Al perrito troll, el perrito Milo, él es el que ladra en todos mis videos, ¿verdad, Milo? ¿Por qué te dejaron afuera, Milo? No sé, lo dejaron afuera. ¿Pero yo no que estaba en la calle paseando? Sí. Bueno.
buenos días. Ya estamos a domingo 2 de diciembre. Yo no puedo creer que estamos a estas horas y yo estoy vestida y arreglada. Sobre todo que ayer terminamos llegando a la casa y acostándonos a dormir y todo como a las 4:30 de la mañana. Me paré a las 8. Ahorita son... Yo parezco aquí. Reporte del clima, reporte del tiempo. Son las 10:34. Vamos a ir al Malecón 2000 a encontrarnos con unos youtubers. No sé si vamos a poder decir lo que vamos a hacer. No lo sé. Pero bueno, vamos a tener ahí como la reunión anual de youtubers ecuatorianos. Y bueno, yo que soy como la menestra negra. O sea, la carotica negra. No sé cómo se diga aquí ese término. En fin, nos vamos ya. Creo que lo pueden ubicar. Igual, a Wala se le ocurrió hacer una especie. Nunca los había visto. Y que vino descalzo, tiene las patas azules. No, entré a una gasolinera viniendo para acá a Guayaquil. Entonces cuando entro a esa gasolinera, pura orina, estaba meada y yo tuve que entrar así. ¿Por qué? O sea, me toco un poquito y me meaba la pata. ¡Asco! Sí, sí. Yo estoy aquí que no conozco a nadie, estoy siempre perdida en el universo. Conocíamos a Felipe nada más. A Felipe, a Logan, Katherine, que no vino. Katherine. No, no, pero es que yo estoy igual, yo solamente conozco a Wallace y a Felipe. Claro. Realmente no conozco mucho. Y bueno, estamos aquí arriesgándonos a que en cualquier momento nos saque un guardia, porque saben que acá en el malecón pues no se puede grabar, entonces estamos aprovechando y mira, este está grabando. Yo que soy penosa, a mí no me gusta grabar en la calle, me va a poner a bailar en pleno malecón 2000, ¿por qué no vine? No, no, y yo estoy igual, yo, o sea, yo saco el teléfono para grabar o la cámara y es que me da vergüenza que la gente me esté mirando así, porque no, normalmente mira, yo, no estoy acostumbrada yo a hacer eso. Voy a bloguear y termino bloqueando, ¿y qué? Estamos aquí caminando y ya se me caminando. Ya nos botaron del malecón, era algo que iba a suceder en cualquier momento y estamos grabando. Ahora me toca mi parte, estamos acá en Las Peñas. Tienes que hacer sexy, mi amor. Acabamos de descubrir... Que era sexy, no, he descubierto que definitivamente no sé hacer cara sexy. ¿Sabes qué? Me dicen cara sexy. ¿Ustedes han visto el tipo que tiene como el bigotico que hace? Sí. Así, es que me dicen sexy, es como... No me sale. No me sale, no. A ver, ahora sí, ya estamos aquí como en confianza. Tu mejor postura sexy, dale. Ya, no hay nada, dale. Ya estoy oxidada, soy una señora ya que no sabe de esas cosas. Hola, buenas tardes. Y ahí está Wallace. Uy, me salgo negro, mira, me ve. ¡Oh my God! ¿Qué es eso? Ay, creo que hay mucho contraste acá, yo creo que... O yo soy muy blanco, ¿qué? ¿Cómo se llama este, el Santana? Barrio Las Peñas. No sabes, Guayaco y no sabes. Barrio Las Peñas, no, es que me confundo siempre con que esto es Barrio Las Peñas o ya es Santana. No, Puerto Santana es más allá. Es más allá, correcto, aquí están mis guías turísticos. Belleza, ¿y qué vamos a grabar por aquí? Ya, vamos a grabar aquí. Besándolo a Wallace. A ver, aquí estábamos contigo, ¿no es cierto? Ya. Espérenme aquí mismo, muchachos, porque vamos a grabar todos aquí mismo, juntos. Claro. Él va a crecer un poquito más que yo. Pero me avisas cuando dejo de bailar. Oye, ¿los señores querrán pasar o qué? ¿Qué pasó? A ver, vamos. Estoy grabando. 5. Un momentito, por favor, 5. 4. 3, 2, ya. 3, 2, métele. No sé qué hago. Solo baila, flaca. ¡Ja, ja, ja! Y así la presa Sinaí acaba de llegar al Puerto Santana. ¿Estamos por acá? Oh,
Tengo demasiado calor, pero bueno. Todavía falta grabar mi parte bailando, que ya yo he agarrado un poquito de energía con el movimiento naranja y soy nula para bailar de pan. Como mi perro. Hola. Llegaste tarde. Sí, llegué tarde, pero tengo una explicación. Y no la voy a dar. Hace 30 media horas atrás. Sí, es que ya, pues estaba ahí en el malecón, pero no me cogía internet para poderme comunicar. Y hasta que me llegó el audio de Wallace diciéndome que estaban acá, entonces ya. Ay, desde que se inventaron las excusas. Pero fue bueno, ¿ah? Porque mientras venía me lo topé a Jorgito. Y Jorgito estaba perdido. Entonces, si no pasaba eso, ya Jorgito ya no venía. Entonces, en parte fue bueno. Está bien, te lo vamos a perdonar. Hello. No blogueé más ese día, ¿verdad? No dije nada de lo que estábamos haciendo, por cierto. Estábamos haciendo un rewind. Yo no sabía si decirlo, pero como todos ellos estaban hablando y estaban diciendo, estamos haciendo un rewind ecuatoriano que va a salir en el canal de Wallace. Pero bueno, hoy estamos a martes 4 de diciembre. Yo no había blogueado nada ayer porque ayer no hice nada interesante. Dormí todo el día y edité un poquito en la computadora, pero como tenía bastante material dije, no voy a editar más. Hoy me toca editar este vlog de acá porque lo voy a subir el miércoles. Que por cierto, ayer fue mi aniversario de 3 años acá en Ecuador. Estoy como, oh my god, cómo pasa el tiempo de rápido. Pero yo estoy aquí con mi pelo cochino, mis 400 pepas en la cara, pijama, como siempre. Edito en pijama casi todo el día. Y me acaban de llamar para hacer un casting. Pero yo no, gracias a Dios, porque con esta cara, mi amor, ni loca. Pero hace unos días atrás me escribieron para hacer un casting con mi sobrino, o sea, para mi sobrinita, que no es mi sobrinita, es la prima de mi novio, que es Angelina, la que siempre sale en mis videos. Entonces hoy me llamaron y que, pues por cierto, el casting es hoy a las 8 de la noche. Yo, ¿what? Entonces tuve que llamar a la tía, yo, ella es mi tía, yo, aló. Para que tuviera lista Angelina y todas estas cosas. Entonces me dijeron, yo, ah, bueno, yo te mando la dirección y tú vas. Y me dice, no, niña, yo necesito que usted vaya también. Pero si el casting es para ella, porque yo, no, pero es que queremos que tú también vayas. Y yo, y ahora que yo voy a salir en el casting, no sé, me tengo que lavar el pelo, no me tengo que lavar el pelo, me tengo que maquillar, no me tengo que maquillar, no sé qué hacer. Qué flojera. O sea, no lo tengo hiper sucio, pero sí está como medio, como medio bolsita de empanada, una cosa así. En fin, me va a tocar arreglarme y acompañarlas. Son 5:20, todavía hay tiempo. Voy a terminar de editar un trabajo que estoy terminando y me arreglo. Y ya nos vemos. No me he metido a bañar, pero ya terminé de editar el video. Bueno, los videos que tenía que editar hoy. Hoy edité 5 videos, estoy como... Ahora solo me faltan editar unas fotitos y termino con ese cliente. Estoy yes, feliz. Amo sacar cosas de mi lista de tareas por hacer. Es como yes, 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 yes. Miren, ahí está. Ya se está cargando en 2 minutitos. Ya sale. Entonces lo que ya podemos hacer es tachar esta parte de acá. Ahí estás. ¡Tarán! Eso no quiere decir que tengo menos trabajo, porque atrasado siempre tengo. Pero bueno, es una cosa menos que hay que hacer. Así que ya, ahora sí me voy a ir a bañar y todo para ir al casting con mi sobrinita. No es mi sobrinita, es mi primita postiza. ¡Tarán! Ya me arreglé. Me puse un vestido, mi chaqueta enorme. No me lavé el pelo ni me maquillé porque qué flojera, mañana me lo lavo y bueno, X, YOLO. Tengo que probarme un dry shampoo, sí, desde hace rato, pero bueno. En fin, vamos a aprovechar que vamos a estar por allá, voy a ir a ver unas tiendas. Y nada, no me voy a llevar la cámara porque qué flojera, así que todo lo que grabe después de esto va a ser con el teléfono. Gatito, se parece a Coquito. Pero más gordito. Yo creo que es nena. ¿Verdad? ¿Algún postre que te guste? ¿No te gusta el dulce?
o tu comida favorita? Uf, acabamos de llegar ya a la casa, son como las 10 de la noche, no sé. Abel, 10 y 8. Y bueno, todo muy cool, ojalá la llamen, no sé, no estoy segura. Todo fue súper chévere, pero aprovechando que estamos en la calle y que bueno, la carne es débil, compré unas cositas. Pero yo quiero que me den una explicación científica de algo. ¿Por qué pasa esto? Esto es cuando le doy las fundas a producción. Siempre como que descolora las fundas, no entiendo qué pasa. Y termina con toda la tinta en sus manos. No entiendo por qué pasa eso. Pero bueno, aproveché que estábamos por allí. Yo no suelo comprar mucho en Deprati, pero necesitaba como una cajita de estas así. De estas. Porque tengo que si la plancha de pelo, el secador y todo lo quiero colocar como en un solo coso, en un solo coso. Y ponerlo ahí en la estantería que compré, porque en la cajonera ya las tengo así como todas arrumadas entre el maquillaje y se vuelve una locura. Y también había un pica. Y bueno, vi esto y me encantó. ¿Empezamos con el perro? No, gracias. Compré esto, miren qué bonito. Y es una alcancía, está un poquito rotita, pero no importa, me encanta. Está demasiado linda. Y esta costó $12. Definitivamente yo no puedo salir a la calle, Dios mío, porque siempre me traigo algo para la casa. Me encanta, siento que nunca voy a terminar de decorar. Siempre falta algo más, pero en fin. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el vlog de esta recopilación de días. Me voy a poner a editar o probablemente lo haga mañana. Y bueno, espero que les haya gustado. Si te gustó, dale un like, suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Sabes que subo videos todos los sábados a las 5 de la tarde, hora Ecuador. Y de vez en cuando, como hoy, los miércoles. Que espero, de verdad, subirlo un miércoles y no hacer un sábado como el otro día. Pero bueno, yo te mando un beso enorme donde quieras que estés. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Bye! Ay, no les dije, la cosa esta de Prati costó $4 con algo, casi 5. Ya, chao.